Programa de hoy visitaremos la represa de Millumayo. Conoceremos su lado turístico y beneficios que brinda a las comunidades que están cerca de la represa. El equipo de producción de Holsak TV, junto a la responsable de Turismo y Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Tarata, licenciada Giovanna Arce, dirigentes de la comunidad de Millumayo, emprendimos el viaje hacia lo que ya por todos es conocido como la Laguna Turquesa. Al promediar las 8:30 de la mañana del 7 de julio de este 2021, salimos de Tarata rumbo a Millumayo, un viaje de más o menos 40 minutos por un camino transitable. Atravesamos por diferentes comunidades como Villanueva, La Maica, Huertamayu. Pudimos apreciar un paisaje muy pintoresco, característico de esta época del año. Durante el viaje, don Carlos Ferrel de Millumayu, que también trabaja como chofer en el municipio de Tarata, y don Sabino Cruz, presidente de Riego de Millumayu, nos contaban de cómo estas comunidades han ido progresando en los últimos años, gracias a un trabajo conjunto de los comunarios. Después de unos minutos, llegamos a destino. Parqueándonos en la parte alta de la laguna para poder apreciar mejor el paisaje. Un panorama impresionante, aguas cristalinas, límpidas, que gracias a los minerales que contienen las serranías circundantes, reflejan un azul turqués y un verde esmeralda. El reflejo de los árboles es tan nítido como si fuera un arte de pintura. Ideal para un día de camping, disfrutar del paisaje. La licenciada Giovanna Arce, responsable de Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de Tarata, nos brinda más detalles sobre la laguna de Millumayo. La laguna turquesa se encuentra ubicado en el departamento de Cochabamba, en la provincia Esteban Arce, que es el municipio de Tarata, al lado oeste. Está a 18 kilómetros del municipio de Tarata y está a 40 minutos. Como pueden ver, esta laguna al pasar del tiempo ha ido generando un mayor flujo turístico en la visita, ¿no?, de los turistas que nos visitan, ¿no?, a esta represa. Esta represa se ha incentivado este proyecto en el año 2015 y el proyecto ha culminado en el año 2016. Comprende una altura de 21 metros de altura y comprende, ¿no?, 121 metros cúbicos de rebalse. La licenciada Giovanna Arce nos habla sobre el por qué se lo denomina Laguna Turquesa. Bueno, se le llama Laguna Turquesa por el tema, ¿no?, que cambia de colores. En la mañana tiene un color azul y en el mediodía ya comprende, ¿no?, un color turquesa y en la tarde ya comprende un color verde. Debido a las restricciones de la pandemia por el COVID-19, se ha restringido la visita de turistas, pero se tiene previsto abrir muy pronto. Esta represa ya va a estar para la reapertura en el mes de agosto. Va a estar pudiendo, ¿no?, a
recibiendo turistas tanto nacionales, extranjeros que visitan esta represa y está siendo muy promocionadas también, ¿no? La parte de por parte de las agencias de viajes también estamos promocionando, ¿no? La parte turística también, ¿no? Lo que ofrece aquí hay municipio de Tarata. Conversamos con don Sabino Cruz, presidente de riego de Huerta Mayo y Millumayo. Nos habla sobre los otros beneficios que les brinda la laguna. Aquí en Represa Millumayo nos beneficia, en comunidad Huerta Mayo somos 10 sindicatos, pero no hemos beneficiado los 10 sindicatos, hemos beneficiado casi 4 sindicatos. Este nos da un beneficio bueno, esta represa. Ahora ya estamos empezando a regar, ¿no? En comunidad de Huerta Mayo y Huerta Mayo, Piriqui, Duraznón y Villachulpa. Y gracias por esta represa, producimos, sacamos producción y mishka, papa, holandesa y huaycha. Nos beneficia mucho. Tal vez en principios no hemos creído en este proyecto y no hemos pensado que va a acumular este agua, pero gracias a este proyecto, gracias al gobierno compañero Evo Morales, nos ha apoyado bastante, ahora también nos beneficia a muchos. Ahora nos falta, hay muchos compañeros también necesitan de este riego, por eso ahora estamos pensando ampliar, hacer unos vasos arriba, pero ojalá no, la gobernación, la alcaldía nos ayudará, estamos pensando en eso. Mencionó que la laguna es centro de atracción de muchos turistas y medios de comunicación. Por esta razón, la comunidad está mejorando algunos servicios para ofrecer a los visitantes. Y gracias por su visita, también señora turista de Tarata nos ha visitado bastante. Muchos periodistas también han venido a visitarnos, ¿no? Entonces muy agradecidos nosotros estamos, recibimos con brazos abiertos. También este lugar también no nos falta alimentación, hay tienditas, muchos preguntaban en primeros cuando estaba llegando, entonces de la comidita, de los refresquitos. Ahora ya están organizando, ya preparan el camino, hay letreritos, hay tientitas. Don Carlos Ferrer Rivera, socio regante de Millumayo, nos habla sobre la producción de la comunidad y la importancia de la laguna. Con esta laguna nosotros nos beneficiamos como 84 socios. Entonces, todos esos sembramos, como por ejemplo, papa, también maíz. Algunos alberja lo ponen, hay otros que ponen haba y hay muchas cosas, ¿no? Alja también, entonces, a todo lo que se puede. Entonces, mayormente con esta represa sembramos la mishka, para sacar más temprano, ¿no? Entonces, este producto que nosotros sacamos ya para el mes de noviembre, ya producimos. Entonces, antes no se producía para ese mes, entonces ahora nos ayuda harto, ya lo sacamos para noviembre, ya lo sacamos choclo, ya lo sacamos alberja, ya sacamos papa, entonces y ese llevamos, ese nuestro producto llevamos, sacamos a la provincia. La represa es pequeña, pero sin embargo abastece a toda la comunidad. Aquí nosotros no regamos así por inundación, entonces el agua no se echa a perder, casi ni una gota, ¿no? Entonces, puro tubería hasta donde estamos sembrando le llevamos. Entonces, puro aspersión o goteo tenemos que mantener. Entonces, no se echa a perder el agua, nada. Claro, el agua es poquito, pero mantiene. Para visitar la laguna se hace un cobro de 5 bolivianos por persona. Dinero que se va ahorrando para su mantenimiento. Al ingreso de la represa Millumayo se está haciendo un cobro de 5 bolivianos. Ese 5 bolivianos está usando, ¿no?, para el mantenimiento de la represa, el cual estamos invirtiendo para la parte de los baños, que ya se van a ejecutar, el servicio de los baños.
también la otra parte es, ¿no?, para el mantenimiento de la represa, ¿no? Y ahora ya cuenta, ¿no?, con unos basureritos para que el turista, ¿no?, para que no vaya contaminando el medio ambiente, ¿no?, y cuidando la represa. Laguna Turquesa, un lugar para no olvidar. Agradecemos al Gobierno Autónomo Municipal de Tarata, al Departamento de Cultura y Turismo, a los dirigentes de la comunidad, a nuestro compañero de trabajo Héctor Salinas, productor ejecutivo de Holsac TV, por darnos su apoyo para la realización de este trabajo. Junto a ellos, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.